So dirti se finisce, forse siamo ad una svolta, se hai di là di quella porta, c'è una stanza immaginaria dove l'aria era chiusa nel respiro di noi due. Siamo stati prigionieri di testarde convinzioni, viaggiatori solitari, nelle nostre delusioni fino al punto di partire per non ritornare più. Però se tu lo vuoi, io faccio finta che tu non sei più tu e ricomincerà. Con te sarà diverso come non lo è stato prima, e tutto tempo perso finirà con domattina. Ti vedrò con altri occhi, ti vedrò sopra il mio cuore, finché il grido del mio amore finalmente sentirai. Con te sarà diverso anche se tu sei la stessa, perché non ti ho mai voluto come io ti voglio adesso. Senza alcuna convinzione, al di là della ragione, perché amarti come ti amo non succede sempre. Sarai la riconquista di una terra conosciuta, una camera con vista sul percorso della vita, la mia vita, dove non c'è spazio tranne che per te. Cominciamo qui a non lasciarci più. Quel che volevo io sei sempre stata tu. Con te sarà diverso come non è stato prima, e tutto tempo perso finirà con domattina. Ti vedrò con altri occhi, ti vedrò sopra il mio cuore, perché il grido del mio amore finalmente sentirai. Con te sarà diverso anche se tu sei la stessa, perché io non capivo quello che capisco adesso. Che malgrado fossi in gabbia, che malgrado la mia rabbia, un amore come il nostro non succede sempre. Soy Pablo Buniac y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Canto Psicofísico en Vivo. Canto Psicofísico es la conjunción de muchas disciplinas, corrientes, escuelas y áreas en las que la voz cantada encuentra su lugar. Como cantante y profesor de técnica Alexander, estoy interesado en abordar el canto como una actividad que involucra nuestra totalidad. Es decir, todos los fenómenos que pasan tanto por el cuerpo como por la mente del cantante o el profesional de la voz. Con invitados expertos en su disciplina, hablaremos de todo esto y mucho más en este ciclo de conversaciones llamado Canto Psicofísico
en vivo. Muy buenos días, son las 11:06 minutos en México, en Holanda son las 6 de la tarde, ahora les digo por qué Holanda, en Argentina son las 2 de la tarde, y hoy, como bien lo dice nuestro cartelito, vamos a hablar de la técnica Alexander y los cantantes, la técnica Alexander y la voz cantada. Y para hablar de este tema, tengo a una invitada que es, además de que la quiero mucho, es una maravillosa profesora de Alexander, es mi amiga y me enorgullezco de eso. Es Georgia Díaz. Georgia es cantante, es profesora de técnica Alexander, terapeuta especializada en técnicas de respiración y relajación y educación somática. Es nacida en San Pablo, Brasil, radicada en Holanda desde 1986, donde cantó durante casi 2 décadas con su banda de bossa nova. Se graduó como profesora de técnica Alexander en el año 2004 con Arijan Hurweg y Merran Poplar. En 2011 fue reconocida como terapeuta por la asociación holandesa VABG. Creó el método Cantarolar, el cuerpo de la voz, cuyo lema es: acepta lo feo para abrazar lo bello. Esa es la síntesis de su trabajo vocal en unión con la técnica Alexander. Dice Georgia, la técnica Alexander nos enseña a respetar el diseño que creó la madre naturaleza y nos brinda las herramientas necesarias para usarnos de manera constructiva y consciente. Y también dice que esta es la clave para un diseño seguro, resonante, poderoso. Un sonido seguro, resonante, poderoso y con todas sus características, colores y matices. ¡Adelante, Georgia Díaz! ¡Pablo! Muchas gracias, querido. No, la bienvenida. Ya hace rato, desde el año pasado, que yo estaba insistiendo con tener esta charla, aunque no nos vemos en persona, al menos vernos así, Georgia. Sí. Pero el fuso horario nos hace difícil la cosa, ¿no? Exacto. Cuando yo me voy a dormir, tú te estás despertando. Exactamente. Entonces, cambiamos el horario. Generalmente estamos a las 5 de la tarde, pero cuando hay un invitado así de Europa, tenemos que hacerlo. Tenemos que cambiarlo más temprano y hacerlo más accesible. ¿Cómo estás, Georgia? Estoy bien. Estoy esperando que todo pase. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué pensé? Hay esa, ustedes también lo conocen, esa frase en castellano, que encanta os males espanta. Ah, sí, exacto. Ese ahora yo pensé, ¿qué encanta? A COVID espanta. Exacto, que tenemos que cantar un poco más para espantar. Alegrarnos, alegrar, cantar todo el día, 5 minutos al día. En la mañana ya te alegra, ya te pones mucho mejor, ¿no? Yo quiero contarle a la gente que nos ve ahora o nos va a ver grabado que yo me formé en Argentina, en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, y teníamos, bueno, un plantel de profesores y teníamos siempre invitados que venían de afuera. Y una era nuestra querida Georgia, que llegaba todos los años a trabajar la voz y la técnica Alexander. Y a mí me fascina su manera de trabajar, porque ella es, no sé cómo llama, de contracté, diríamos, ¿no? Hay una cosa de niña juguetona en Georgia que le encanta jugar. Y es la manera en que ella enseña. Y a mí hay muchísimas cosas de sus clases que me encantaron y que hoy vamos a hablar. Entonces, cuéntame, ¿cómo está yendo ahora el tema de la enseñanza en tu vida con todo esto que nos ha pasado? Muy distinto, ¿no? Porque antes, aquí el contacto, ahora podemos nos comunicar con las manos. O aunque uno esté en un workshop, estás ahí mirando, pero ahora, mira, el sonido a mí no me importa, tú lo sabes. Pero esa, ¿cómo se dice? Hay
una diferencia hasta, mira, yo hago eso aquí y probablemente eso solo está llegando a ti ahora. Entonces hay esa diferencia de los micromovimientos que nosotros, Alexander, nos gusta tanto, ¿no? Claro. Entonces, todo un reaprendizado para nosotros también. Y, pero sí, me hace falta el trabajo con el público, pero estoy descubriendo un mundo nuevo y que podemos estar en México, en Argentina, en Brasil, todo al mismo Es tiempo. verdad, es verdad. ¿Y cómo nos ha obligado, ya hablando de la técnica Alexander, a agudizar nuestra observación 10 veces más de la que, Sí. como la trabajábamos, ¿no? Sí. Hay algo que, bueno, yo quiero hablar de todo contigo, pero hay un concepto que vamos a hablar hoy que Georgia tiene, que es, ella enseña a cantar feo. Ahora van a ver Sí. qué se trata y van a ver qué de maravilloso. Los maestros de canto, si hay por acá viendo, vamos a aprender a cantar feo. Y Mira. sí. El Entonces, pero can bueno, me ibas a contar que estabas haciendo en Holanda este sistema que conté que estás haciendo de cantar rolar, ¿verdad? Sí, mira, el cantar rolar, él también es canto feo, es una extensión de las cosas. Empezó con otra nomenclatura, pero el trabajo es el mismo. Y claro, bueno, vengo, uno se desenvuelve su propia voz, su propio trabajo, que yo estoy desde 86 cantando aquí en Ámsterdam. Después conocí a Técnica Alexander y ahí ya uno ya cambia un montón para introducir las dos técnicas, ¿no? O sea, la actividad del canto y la técnica Alexander. Sí, ahora di, perdón. No, 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 pero Quiero y interrumpir. ese viene, se viene desenvolve, se desenvuelve, pero el canto feo. Ahí en la escuela de Argentina fue la inspiración, porque yo escuché un profesor que teníamos mucho contacto, que también le encanta la voz, y estaba siempre en el bello, en el lindo, el bonito, y yo pensé, mira, él ya lo hace eso, entonces, cuando yo vaya, voy a hacer el canto feo. Y ahí nació el canto feo, que el cantarolar es El la compendio. colita, es el, hace la cereja en Sí, la torta. es que bueno, lo interesante de esto es que estamos tan preocupados en hacer las cosas bien siempre, ¿no? Sí. Y que pensando en, ok, ¿qué pasaría si cantamos feo, ¿no? Y yo recuerdo los avances que hemos visto en muchos compañeros, lo feo que han cantado maravillosamente. Es el permitirse, porque yo me acuerdo, por supuesto que no queremos cantar feo. Nadie quiere salir, mira, vuelvo al escenario y ahora voy a abrir la voz y cantar feísimo. Sí. Uno no quiere desafinar, uno no quiere hacer nada de eso, pero ahí, con todas esas reglas, que yo las aprendí y las usé por 2 décadas. Funciona, funciona. Pero uno sabe que no, que puede llegar a más, pero no sabe cómo. Entonces uno se va hacia el piano, un instrumento o escuchar la canción y vas a hacer más y más y más y más para poder alcanzar el sonido. No puede sonar feo. Y yo cuando encontré la técnica Alexander, yo no sabía qué lo que era la técnica, yo fui a procurar un profesor de canto porque yo quería hacer menos shows, performances, y entonces tenía que
ganar mi plata de alguna forma, entonces voy a empezar a dar clases de canto, pero quería mejorar también la cosa, hacer una mejor clase para mis alumnos. Empecé a tomar clase con otros, llegué a Ron, que me escuchó cantar. Ron Murdoch fue mi primero profesor de la técnica Alexander y es cantante lírico. Entonces yo fui para una clase de canto y ahí llegué a la técnica Alexander, descubrí las maravillas de la autoafinación de su propio instrumento. Claro. Y Ron me pasó toda esa técnica como si fuera una técnica de canto, porque él sabía que yo no iba para técnica Alexander, yo iba por el canto. Claro. Entonces, en un turno, en una clase de la técnica, entonces no hablaba de mis hombros, escápulas, omóplatas, hablaba de mi tesitura vocal y de mi apoyo vocal, era el alongamiento de la columna vertebral. Entonces, cuando yo llegué a la escuela para hacer esa formación, tenía una idea muy distinta de lo que era, pero ahí empezó ese, esa es la técnica Alexander. Pero en ese proceso, yo me acuerdo cuando Ron me permitió hacer parte del grupo vocal. Yo pasé 6 meses que iba a una clase por semana. Después de 6 meses, cuando yo percibí que mi respiración cambió, yo estaba atravesando la calle y percibí que mi caja torácica hacía eso. Casi me muero, porque yo no estaba ni cantando, estaba atravesando la calle. Llegué a mi clase de de canto y dice, bueno, eso me pasó. Y él abrió la sonrisa y me dice, ahora estás acepta en el grupo si quieres. Entonces sabía que yo tenía que hacer menos para poder cantar, para poder realmente entender mi instrumento y abrir la voz y cantar. ¿Pasaste mucho tiempo en las clases de él antes de poder cantar? O sea, solamente un... Ron fue muy estricto conmigo. 6 meses. ¡Ah! Silla y la mesa, ¿no? Ajá. Silla, mesa, silla, monkey, silla, mesa, monkey. Eso. Ajá. Ni el lazo surrado me había pasado, porque él sabía que yo iba ahí todo el día a hacerlo. Pero cuando realmente la ficha se cayó, y Alexander dice que uno necesita de más o menos 30 clases, y fue 6 meses, Claro, ese tiempo. Ese periodo de tiempo. Sí, pero es interesante porque, digo, igual que en mi caso, yo no llegué, mucha gente llega a la técnica Alexander por dolores, o por mala postura, y yo la mala postura la descubrí después de hacerla. Y la técnica. Y ¡postura! Las fotos. Dije, ay, yo no veía esto, ¿no? Y empecé porque empecé a tomar clases de Alexander en relación con la voz, y yo veía cómo la modificaba, pero de manera tremenda nuestra voz, ¿no? Sí. Y cómo se expandía. Entonces, ese fue igual que tú, ¿no? Qué bueno compartir esto. Quería decir que Ron Murdoch, hay un libro de él, por si la gente le interesa. Yo lo tengo, tú lo tienes por ahí, yo lo tengo por acá. Yo lo tengo muy cerquita, si quieres. Si quieres, yo lo... Acá lo encontré, acá lo tengo. Born to Sing. Sí. ¿No? Que se consigue, yo creo que por Amazon. No, yo me lo compré por Amazon. Amazon. Sí. Amazon se lo... Y es interesante, porque él cuenta esto, que él
está un periodo de tiempo, bueno, murió, ¿no? Tenemos que decir que hace murió. Un par de años. Decía que él daba este tiempo de afinación del instrumento psicofísico y después venía la voz cantada. Que uno sí. Se pone tan ansioso que quiere ya cantar. ¿Y cómo fue eso, Georgia, cuando empezaste a cantar después de estos 6 meses? Fue muy extraño, porque mi voz cambiaba cada vez más y yo la escuchaba fea, Pablo. No quería una voz así. Ah. Yo quería, sí, mi voz, pero no era esa. Esa no era mi voz, porque uno se escucha distinto, ¿no? Claro. Y los oídos son sensores. Y los sensores te dicen lo que está bien, lo que está mal. Mira, yo pasé mucho tiempo aquí. Entonces, eso era bien. Cuando llegué acá, estaba todo mal, estaba todo ancha, ¿no? Y lo mismo pasa con su voz. Entonces, uno tiene lo que me animó fue a ver esa diferencia ahí en la hora de la guianza, del guiando a la gente de otra manera de pensar, sin manos, otra manera de pensar, y la voz de la gente se cambiaba, pero la gente se escuchaba extraño. Entonces yo estaba siempre me grababa las clases, cuando iba a trabajar en mí, grababa cuando él trabajaba en mí, ¿no? Para guiarme y para escucharla después. Y la escuchaba linda, pero allí en la hora la escuchaba feísima. Ajá. Entonces empecé a permitirme estar en ese espacio, de no estar juzgándome todo el tiempo, uh-huh. Y ahí sí mi voz cambió cada vez más y cambió tanto que yo empecé a animarme y un día hizo una prueba con mi banda, yo ya estaba graduada, mira. Ajá. Tenía mi estudio, en el estudio Alexander, también tenía, había el piano, teníamos el espacio para rehearsals, ensayos. Y un día yo pensé, ¿sabe qué? Teníamos que pasar un repertorio que ya lo sabíamos hace mucho. Entonces pensé, ¿sabe qué? Ya lo sabemos, es solo para refrescar un poco. Me puse en la silla, me senté en la silla, puse una pelotita en cada axila, pensé en aquí, en la upback, uh-huh. Y canté. Porque, mira, los músicos ya lo conocía a 20 años, entonces no pasaba nada. No pasaba nada. Una pelotita. No. Me escuchaba, como se dice en Brasil, hecho una taquara rachada. Es una cosa, es feísimo, feo. Yo me escuchaba feísima. Pero en cuanto cantaba, yo miraba a los músicos. Porque los conozco. Si alguien hace así, era feo. Nadie hizo nada, continué cantando. Cuando se terminó la canción, el pianista, yo me acuerdo, él tenía los dedos todavía en el keyboard, miró y todos miraron hacia mí con los ojos así y me pidieron, ¿podés cantar siempre así? ¿Cómo voy a atrever? ¿Cómo me voy a atrever a cantar en el escenario? Feo, ¿cómo yo me escucho? Claro. Entonces, es todo un proceso, porque lo que es feo, lo que es ancho ahora, se va cambiando y nosotros estamos siempre cambiando. Entonces, eso me animó cada vez más a entrar en ese, a aceptar el feo.
Y aceptar el feo, que en realidad no sabemos si era feo. En realidad era tu percepción, ¿no? De esa la idea que yo tengo, porque esos son mis hábitos, el sonido tiene que salir así. Claro. Y pero yo creo que eso pasa a cualquier cantante o cualquier músico cuando estás en el escenario tocando, si está grabando la cosa, uno hace un error, todos se quedan un poco, y con certeza el cantante piensa, fue yo. Claro. Y nos lleva como 2, 3 canciones para nos recuperar de ese error. Que, exacto. Pero después los vamos a escuchar. ¿Y dónde está el error? A mí me pasó una experiencia, Georgia, que ahora que le estás diciendo esto, lo tengo que contar. Ahora me gustaría que retomáramos un poquito para la gente que a lo mejor no sabe qué es la técnica Alexander. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero esto que estás diciendo, que es un principio de la técnica de la percepción errónea. Yo había ido a un taller de jazz para cantantes, ¿no? Un taller donde había un montón de gente y mucha gente como un grupo que ya se consagraban como cantantes de jazz y que improvisaban y tenían ya toda una serie de trabajo hecho. Y yo iba ahí con mi vergüenza y nos dieron unos, creo que eran 12 compases que había que improvisar, ¿no? Era una secuencia armónica y teníamos que pasar varios al escenario a improvisar. Entonces, como todos se querían lucir, los que estaban, el que estaba al lado mío, porque nos íbamos pasando al micrófono, el que tenía que estar antes mío, empezó a improvisar y teníamos que improvisar cada uno solo 2 compases. Y él se pasó, porque él era maravilloso, y se pasó. Entonces me dio el micrófono y yo entré tarde a mi improvisación con una timidez y un miedo. Y la chica que moderaba esto, que traducía, dijo, yo escuché, no, está mal. Eso es lo que yo escuché en vivo. No, está mal. Y yo, como dices, el error que uno dice fue de uno. Entonces volví a empezar y todo. Y yo lo estaba grabando. Y cuando llegué a mi casa, lo escuché con una vergüenza. Ay, no quiero llegar a ese momento. Lo que me dijo es, no, empieza otra vez porque él entró después. Y yo había escuchado. Pero soy yo. Mal. Exacto. Entonces dije, la percepción sensorial es tremendamente contradictoria, errónea, engañosa. ¿Y cómo nos pasa a los cantantes, no? Esto, nos oímos y se escucha distinto, se escucha feo, y otro nos dice que está perfecto y uno cree que desafinó. Pero bueno, quería contar. Y quiero preguntarte a ti, Georgia, después de este tiempo de profesora, ¿cuánto tiempo llevas de profesora? ¿Cuántos años? Me gradué en abril de 2004. O sea, hace 16 años. ¿Y cómo ha cambiado tu concepto de la técnica, Alexander? Por ejemplo, ¿cómo definirías hoy a la gente que está entrando? ¿Cómo definirías la técnica, Alexander? Es una otra manera, aprender a pensar en actividad. Aprender a pensar, a observar y no a reagir. Por ejemplo, mira, mis manos están todo el tiempo así. Yo sé, antes no lo sabía, no podía dejar la mano aquí tranquila. Ahora lo elijo, pero puedo no hacerlo. Dejar de hacerlo. Exacto. Entonces, yo creo que la técnica Alexander es un regalo, todo el espacio que te descubrís en sí y cómo usarse. Mira, un pianista sabe que hay que afinar el piano cuando el verano, el invierno, mira, la temperatura puede Cambiar, hay que afinarlo. El guitarrista a veces también
tiene que parar el concierto para darle una finalita. Pero nosotros somos un instrumento psicofísico y es todo al mismo tiempo ahora. Entonces, yo tenía una idea de mi voz antes. A toda la gente le gustaba mi voz. Y yo, sí, también estaba contenta, ¿viste? Pero sabía que tenía más. Pero, y la técnica Alexander me enseñó a parar de hacer todo lo que yo hacía, porque nos enseñan un soporte vocal, yo por lo menos, soy de esa generación de que había que poner la guata hacia afuera. ¿La qué? Eso, la guata es chileno. El ombligo, la barriga. Ah, ya, sí, la panza. El abdomen. La guata. Pero me gusta más la guata. La guata hacia afuera. Yo soy de esa generación que teníamos que mantener el abdomen hacia afuera. Pero todavía hay generaciones que lo piensan, ¿eh? Ah, pero están cambiando, Pablito, están cambiando. Sí, ¿sabe que ahora? ¿Sabe que lo que hacen ahora? Lo mantienen adentro. Lo contrario. Sí, ahora estoy... Me llegan gente que no, yo sé que no hay que para poner hacia afuera, ahora yo lo mantengo adentro. Es como Alexander, viste, que se dio cuenta que hacía eso, a cada respiración tiraba la cabeza para atrás y ahí pensó que, ya sé, voy a hacer el contrario. Exacto. Y tampoco exacto. Funcionó. Claro, porque cómo nos cuesta no hacer. ¿Verdad? Sí, el no hacer, uno hay que realmente activar esa conciencia y estar con una coraje en que todo te dice no, no vas a lograr nada. Estás aquí en una semisupina haciendo nada. Nada. Yo, mira, ese nada, ¿sabe qué me trajo en la práctica? Porque uno habla despacio de eso, de aquel, sí, muy lindo. Pero en práctica me trajo una oitava, one octave entera, sí. A más mi tesitura vocal. Por no hacer nada. Por hacer menos y menos y menos y menos y menos, llegué una octava entera a más. Sí. Y nunca más tuve que pensar en respiración. Entonces uno llega en el escenario y piensa, ¿qué va a hacer? Cantar. Para eso vino, para cantar. Claro. Ahora, Georgia, viste que la gente en general no tiene paciencia, ¿no? A este tipo de procesos. Como que hay una idea de, por ejemplo, si van a tomar una clase de canto, es así, que a ver, ya quiero ser cantante en 3 clases, 2 meses. Y un músico, pianista, ¿cuántos años tiene que dedicarse, no? Y con la técnica a veces pasa un poco esto, de este proceso, vamos a ser sinceros, no es de un día al otro. Algunas cosas por ahí nos choquean de cómo cambian, pero es continuo, ¿no? Es la observación, el amar nuestro sonido, el encontrar esto que dices, descubrí que no pensaba más en la respiración. Que ahí estaba. Que ahí está. No tengo que pensar, está. No tengo más que pensar. O sea, yo tengo que pensar otras cosas y no ocuparme de cosas que le cabe a la madre, a la naturaleza. Exacto, claro, porque en general lo que hacemos es interferir con todo eso que la madre naturaleza nos dio, ¿no? Siempre le estamos interfiriendo y parecía que no podemos dejar de hacer y que las cosas sucedan. Yo siempre digo la frase de Alexander, la repito siempre, la de cuando dejamos de hacer lo incorrecto, lo correcto sucede por sí solo. Sí. Y para mí es tan reveladora esa frase. Y te quiero mostrar algo ahora que hablabas de tu grupo. Me acordé algo. Me vino a la mente algo que quiero
quiero compartir. Ahí voy. A ver si te acuerdas de esto. Espérate, que estoy haciendo lío. Eso es en Ámsterdam. En Ámsterdam. ¿Te acuerdas el año? 2008. Me daba lástima cortarlo. Qué lindo. Sí, cómo pero... cómo te diviertes en el escenario, ¿no? Qué importante es eso. Esa es la cosa. La gente, mira, y... es la diversión, esa es la cosa. Y la gente siempre tiene miedo de estar, de presentarse, de mirar al otro. Sí, claro, por supuesto, yo no voy a cantar como uno está en la ducha, pero cuando uno no tiene que preocuparse de un montón de cosas, puede divertirse mucho más. Y además, o sea, si tú te diviertes, el público se divierte, ¿no? Claro. Y ahí claro. Yo te veía totalmente conectada con la gente, ¿no? Y con esto que Alexander...
Bueno, que decimos en Alexander la intención de comunicar, ¿no? Sí, sí. Pero por eso yo empecé a cantar. Yo no empecé a cantar porque quería llegar a ser cantante. Nunca pensé en ser cantante. Yo quería expresar. A mí me gustaba la... Mira, yo intenté la guitarra. Pero me pusieron sentada con el pie arriba de una latita y yo tenía que practicar escalas. Y era solo eso que yo podía hacer. Después de 4 o 5 clases, pensé, no quiero más. Y ahí pensé, ¿qué es lo que voy? Pero yo cantaba, siempre canté, siempre escuché los discos. Y un día pasando por Ámsterdam, empecé a cantar con un guitarrista que estaba, me invitaron a cantar. Pero mi cosa era la expresión y para mí es la, como en la ópera, que es el personaje que uno tiene que ponerse la ropa del personaje. Para mí, yo creo que uno tiene que hacerlo en cada canción para realmente divertirse, ¿no? Exacto. Para mí, expresar. Te quiero leer unos saluditos que tenemos aquí. Dice Cintia, hola, saludos desde Argentina, gracias por esta oportunidad. Saludos. Hola Cintia, yo creo que la conozco, la Cintia Foco, no, yo creo que tuvimos contacto, ¿no? ¿Sabes quién te mandó? Bueno, ¿quién sabe? Hola Cintia, ¿quién me dijo que se enteró que ibas a estar hoy? Fabiana Wilder. Fabiana, oh, mira, estuvo en el episodio 1 que hicimos la semana pasada, fue con Fabiana y me dijo, no me digas que vas a estar con Georgia, yo tomé clase con Georgia, así que le mandamos un beso a Fabiana. Lindo, besos. Dice Jorge Luis, hola Pablo y Georgia, hola, acá se está riendo de algo que dijimos. Dice, sentada en una esfera. A bola, es la mejor opción que, porque yo pensé en llevar la silla, no la silla, a sela del caballo, ¿cómo se fala sela? La montura. The riding, the horse. La montura del caballo. La montura, yo dije la silla, ¿no? Pero cuando estaba hablando de mi banda, del ensayo, no, es la sela, la montura del caballo. Sí. Y yo pensé, ¿cómo voy a cantar feo si en una montura? Si por lo menos cantar country and western, pongo un chapéu, canto, pero música brasileira. Y ahí descubrí la pelota, que la gente ahí en Brasil, por lo menos, le llaman de una pelota de pilates. Sí, acá en México también, creo que en Argentina le llaman esfera de, porque ves que dice Jorge la esfera, bueno, sí, la pelota. Sí, aquí se llama una sitting ball, pelota para sentarse, esfera de sentarse, y así que yo empecé a hacer llevar mi esfera, mi pelota. Claro, qué divertido. Porque uno está más en movimiento y no solo en pie, no solamente sentado, estás siempre en movimiento. Y qué divertido es verte, ¿no? Ahí en la pelota que no te permite rigidizarte. Uno hay que usar más inhibición porque empieza a animarte. Empieza a animarte y puedes salir del ritmo. Y a rebotar, claro. Dice Diana Fernández, podrían armar un concierto en línea. Sería increíble escucharlo. Sería increíble, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? No se puede, porque mira... Yo hablo y llega después y tú hablas. No sé. Bueno, podemos hacer esa improvisación que hiciste en ese... En el festival de jazz. Dice Patricia, qué interesante esta charla. Está cierto lo que dice Georgia, es el personaje y soltar. Saludos, Patricia. Es estar, ¿no?
Dice Diana, saludos desde México, por favor, hagan un concierto. Los dos juntos sería un privilegio. Lo hacemos. En la pelota. Dice Jorge. Dos pelotudos. Es una palabra, mala palabra argentina. Esferodinamia. Mirá, ya tenemos el título para el concierto. Esferodinamia. Dice Jorge, pelvis dinámica, me encantó. Jorgito es, bueno, digo Jorgito como a mí me dicen Pablito, pero Jorgito es profesor de Feldenkrais. Ah, qué lindo, qué lindo. Hemos hablado de todas estas cosas y de la pelvis dinámica, la importancia de la pelvis dinámica. Sí, ah, por eso, claro, claro. Sí. Mira, la pelvis es el sacrum, es la ancla de la voz. Y entonces el sacrum quiere recibir el peso para dividir por los ilíacos y para el resto, ¿no? Para llegar hasta el suelo. Pero si uno está asegurando aquí, el sacro no puede recibir el peso, entonces está asegurando la voz. Y Ron siempre me ha dicho, la ancla, la voz, la ancla de la voz es el sacrum, uh-huh. Y es el sacrum que recibe el peso y la the mobility, la movilidad del sternum. Esa es la ancla de tu voz. Y ahí uno está así, ¿no? Uh-huh. Así que en la pelota. Exacto. La gente que no lo ha probado, yo también los invito a que se compren una pelota de pilates. Yo la uso, es mi silla de escritorio. Ahora, sí. Cuando estoy acá haciendo esto, no la pongo porque hago como tú, me empiezo a saltar. Y me dicen, ¿por qué? Quédate quieto, por favor. Entonces, pero... Mira, quédate quieto. Sí. ¿Estás online? ¿Tienes que estar serio? Claro. Todo eso. Pero ¿sabe qué? Hay una escuela en Ámsterdam, una escuela básica de niños, que hasta una cierta edad los niños pueden elegir si quieren sentarse en la esfera o en la silla. No me digas. No, es que lindo, qué lindo. O sea, en cualquier parte, incluso para... Yo no lo pongo aquí porque no tengo espacio aquí atrás. Claro. Claro. Pero la silla es la... Mi pelota es mi silla. La pelota, sí. Y tiene un sentido, ¿no? También no es porque nos gusta, sino motiva o invita a este resorte en nuestro torso, ¿no? Es, sí, es, te hace la vida más... La misma. Porque los niños están siempre en movimiento, ¿viste? Sí. Cuando están sentados también están siempre, porque están libres. Uh-huh. Y mira, yo sé que la gente los llama de isquiones. A mí me gusta más llamarlos de el poto, como se llama en, como se dice en chileno, el poto. El poto. Abunda. Ajá. You're behind. Es redondo. No podés sentar con esa certeza cuadrada con algo que es, claro, redondo, ¿no? Exacto. Pero ahí no, ahí ya, en la escuela ya, mira, cállate, tranquilo. Uh-huh. ¿Tenés hormiguitas en la bundilla? Y ahí ya nos van... Sí, exacto, ¿no? Bueno, ahora yo te quiero preguntar, porque las charlas estas quedan grabadas en YouTube y quedan grabadas en Facebook para toda la vida. ¡Ay, mi Dios del cielo! Pero yo estoy hablando tan feo. Sí, va a quedar para siempre. Entonces, yo creo que si alguien quisiera saber algo, una cosita, no sé si te gusta la palabra tip, a mí no sé si me gusta, pero alguna tip que la gente que está interesada en explorar
algo con la voz. ¿Qué podrían hacer, Georgia? Ah, yo creí que estabas preguntando a la gente. No, a ti. Si alguien quería saber de algo. ¿Qué es lo que podemos hacer con la voz? Yo creo que podemos... Mira, vamos a hacer primero algo con respiración. Sí. Porque el primer impulso de vida es la inspiración. Uh-huh. A partir de eso, ahí empezamos a querer comunicarnos. Y yo sé que los cantantes siempre quieren saber cómo respirar. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hacemos? Primero hacemos eso o eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, otra cosa. De la manera que estamos ahora, sin cambiar nada, sin tener que cambiar nada. Primero te das cuenta de esa relación de cabeza, el cuello y el tronco. Solamente para pensar, mira, aquí está, ese es mi cráneo. Eso es pecho, todo el tronco. Y mira, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás sentado? ¿Más a frente o más atrás de la pelvis, de los isquiones? Y viste que si estuviera en la montura estaría así en movimiento. ¿Querés la, cómo se llaman las articulaciones de la pelvis? También como si fuera agua. Nada, mira, ahora date cuenta de cómo el aire sale de tu cuerpo. No estás ni un poco preocupado en saber cómo entra. Queremos a ver qué es lo que estás, qué es lo que estamos haciendo para que el aire salga del cuerpo. Y mira, la oxigenación es desde la planta de los pies, todo eso tiene que subir de vuelta, tiene que llegar hasta la planta de los pies, el oxígeno, y vuelve en aquí, en esa cámara, hace así esa exchange de gas. El cambio, sí. El cambio y sale de tu cuerpo. Ahora, si quieres, ciérrate los ojos. Solo para te dar más atención, tú te vas a poner ahora, te vas a transformar en una célula surfante y vas a surfar todos los rincones por donde el aire toma para salir de tu cuerpo. Y date solo un poquito de esa atención. Después que el aire sale del cuerpo, que es esa ola que sale, como las olas del mar. Una sale, otra entra. Cuando esa ola está saliendo, que la otra está por entrar, con toda su convicción, te vas a decir a tu cerebro que aquí, donde llamamos de tercer ojo, entre los ojos, aquí vas a ver tu nueva narina, los hoyitos de tu nariz están aquí, solamente cuando el aire entra. Y perceba cómo reage tu cuerpo. Si a cada vez que el aire está por entrar, tienes ahí tu nueva narina. Y después que ya que has percibido eso, ahora, cuando el aire está saliendo de tu cuerpo, vas a ver atrás. La sacrum, ahí atrás, es tu nariz. El aire
como si tu nariz estuviera en el sacrum con el aire, en la exhalación, y la narina está aquí entre los ojos. Con la inspiración y mira qué es lo que cambia, si es que cambia. A mí me cambió mucho, la gente no ve, pero aquí está siempre pero mi narina cuando el aire entra. Me impresiona cómo un cambio en una imagen, esta capacidad de imaginar esto que dice Georgia, cómo algo genera, ¿no? Algo. Yo sentí más expansión de torso, por ejemplo, ¿no? Sentí y como más aire entrando por la nariz, de solo pensar en este espacio. Por eso me gusta, Georgia, juegos. Perdón. Y lo que para que la gente entienda, lo que pasa es que cuando tratamos de respiración podemos hacerlo. Pero madre naturaleza lo sabe bien mejor. Lo que usamos para inspirar, lo que la gente piensa en abdomen, en todas esas cosas, es musculatura de exhalación. La inspiración está en la espalda y en el cuello. Entonces, como aquí no tenemos control voluntario, sabemos que esa es una gran mentira. Entonces, aquí el cerebro, esa parte que regula todo eso, dice, cuidado, cuidado. Mi dueña está loca, entonces tenemos que respirar por ella. Entonces uno se da más tiempo y ahí, aquí, donde se hace la resonancia de la voz, porque el aire llega aquí, tiene que salir y viene todo aquí, percorre y rellena todo el segundo palato. Y aquí tenemos otros sinos. Entonces es una manera, empezamos y la nariz atrás es una posibilidad a menos de hacer, de estar en el colapso a cada exhalación. Exacto. Y dice Cintia, adoro más imágenes de Georgia. Sentí algo que se movió hacia atrás. Lindo. Sí, que esta es la inspiración, Cintia. Se mueve hacia atrás. Sí. Lindo. Yo hay una imagen que siempre uso, Georgia, que es una imagen tuya. Y cada vez que la digo en los talleres, digo que es tuya. Digo, esto es de mi profe. Yo también, siempre con todos mis profesores me acompañan. Sí, y ¿sabes qué uso? Cuando estamos en el piso, que hacemos la posición que siempre hablamos de semisupina o de descanso constructivo, esa imagen de los omóplatos como si fueran dos continentes, ¿no? Lindo, dos continentes, sí, que los separa un enorme océano. Y a mí me ha servido tanto esa imagen cuando trabajamos juntos que la digo en los talleres y siempre me acuerdo de ti. Ahí estás presente. Pero ¿sabe qué lindo? Una cosa más. ¡Oh, Luis Cavalcanti! ¡Oh, Luis! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Hasta Brasil! Pero ¿sabe qué, Pablo? Yo estaba trabajando, conozco una persona que trabaja con el mar, no me acuerdo el nombre, y me mostró una cartografía del mar y me mostró la columna vertebral del mar y los dos continentes. Pensé, mira, está en la naturaleza, no es locura mía, está. Es buenísimo, Georgia. Dice Patricia que no se ven los comentarios en la transmisión. Bueno, no sé si se están viendo. Dice Ximenushka, me encanta el ejercicio. Qué bueno, Entonces, ¿sabe qué? Ya que hice un poquito de la respiración, ahí sí hacemos una cosita con la voz, sí, si querés. Sí, vamos a hacer con la voz. Nada más te leo esto que dice Cintia, las nubecitas detrás de las orejas para soltar la cabeza. Me dijo Felipe. ¡Felipe! Es una imagen. Sí, y las nubecitas en las articulaciones, creo que tú decías, las rodillas y los tobillos. Esa idea de nubecita me encanta. Sí, lo que pasa es que mi mamá siempre me ha dicho que yo tengo la cabeza en las nubes.
en las nubes. Y qué lindo, uno puede tener la cabeza en las nubes. Exacto. Pero otra imagen que me gusta mucho es agua. Ajá. Porque somos 80% de agua. Sí. Entonces, cada articulación a veces se transforma en un lago. Un laguito. Algo así, sí. Sí. Vamos a hacer esto de la voz. Háganlo ustedes. Ok. Entonces, es una cosa muy cortita porque, mira, podemos hablar un montón, queremos hacer un montón, pero es más para percibir la diferencia. Momento, Tomás, faz un favor. ¿Você tem limão? ¿A gente tem limão aí? ¿Dá para você me trazer un medio limón, por favor? Que mira, que él habla el portugués. Sí, porque vamos a decir a la audiencia que Tomás es holandés. Sí. Obrigada. Mira, cuando la gente habla de voz, mira, yo me acuerdo que intentaba entender voz de cabeza, voz mediana, voz de pecho, cómo usarla, y muy confuso para mí siempre fue. Y pero un día Ron me dice, no existen tres voces, existe una voz, es la tuya. Y esas son percepciones sensoriales, tú, porque el agudo uno percibe más aquí y el grave más aquí. Entonces vamos a hacer ahora, volver a entrar en conexión con tu exhalación y permita que todo eso que hicimos vuelva a funcionar, pero ahora con los ojos abiertos, porque con los ojos abiertos ahí tiene todos los sensores abiertos. Entonces ahora vamos a pensar primero en un gorila. Piense en un sonido de un moño, un gorila. Ponga mano en el pecho y la mano en tu cabeza. Y haga el sonido del gorila. Y uno siente la vibración mucho más aquí en el pecho. Entonces, por eso se llama, lo pusieron en la nomenclatura, esa es mi voz del pecho. Después, el papagayo, que es la voz mediana que los Americans, ajá, they talk a lot only with their middle voices. Ajá. Entonces, esa falta, esa conexión. Entonces, la gente que tiene, hay gente que tiene un grave lindísimo, pero tienen miedo de estar aquí, porque saben que están aquí. Entonces, uh-huh, estás perdiendo mucho, porque aquí también quieres llenar todo. Uh-huh. Bueno, ahora volvemos aquí. Aquí es el perrito. Piensa, haga un sonido de un perrito muy triste. Entonces ahí ves que aquí tenés poca resonancia y estás más aquí. Entonces, uh-huh, por eso la gente quiere irse junto. Entonces, yo sugiero que no haga eso, porque las cuerdas vocales se abren. Eso es grave, agudo. Ah, ah. Ok. Entonces, sin hacer eso, vamos. Primero vamos a hacer pensar un algo así tipo como estás lá adentro ahí en la tierra y después ves algo aquí. Entonces empiezas aquí del fondo y la ves subiendo, pero la ves subiendo por la columna vertebral. Y no va más arriba que aquí. Tu okay. Pensamiento. Pensamos en el gorila, el y el perrito. Pero no,
Ahora, eso fue solo para preparatorio. Para percibir dónde está la Resonancia. La resonancia, pero ahora vamos a pensar por la frente de la columna vertebral, como si el sonido empezara aquí en la frente de del coxis, el sacro, que sube por la frente, pero llega hasta aquí, no más que es aquí. E aqui não queres fazer nada, pero espera que o aire salga. Quando vuelve o aire, entra aqui e depois de uma de las próximas exhalações, vas usarla para fazer. Hasta donde puedas, donde alcance. Sin echarte, sin hacerse mal, ¿ok? Tú lo haces, lo hizo. Lo hago. Sin mover esto, sin llevar la cabeza atrás. Está solo ver esa energía que sube. Ok, ahora, mira, tú lo vas a hacer una vez más y vas a mirar a esa imagen que yo te voy a mostrar. Cuando tú empieces, yo te muestro la imagen y perciba en los agudos qué es lo que hace esa imagen. ¿Ok? Vamos lá. Ok. ¿Viste cómo el agudo salió mucho más? Eso es nuevo para mí. Momento. Porque para acá tenemos que saber qué es lo que no. La técnica Alexander nos da qué es lo que no hacer, que es lo más importante. Pero después, ¿cómo lo hago? Porque cantar es hacer. Es una actividad. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, no es qué es lo que hago, es cómo lo pienso. Entonces, yo sé que el mira los ojos y el palato blando están directamente conectados. La parte de atrás de la nariz, el palato blando, está directamente conectado. Cuando uno ve eso, todo hace esa tensión, pero es una tensión saludable. Sana. No es, sí, es una tensión sana. Y eso abre todos los espacios. Es muy interesante. Es súper interesante. Me encantó. Me encantó. A ver si lo hicieron ustedes en su casa, nos cuentan. Dice, bueno, Jimena dice, no entendí lo de los omóplatos y los continentes, pero mira, ya Cintia se lo explica. Sería imaginar o pensar que los omóplatos son como dos continentes y que el océano los va separando. Mira, uno es exactamente el dibujo de uno, es exactamente América del Sur, y el otro es África. Por eso los dos continentes que sí. Exacto, exacto, exacto. Adoro tus imágenes. Y dice, un saludo Master Marco FC, un saludo a todos desde Perú, saludos Perú. Saludos. Bueno, Georgia, vamos a ir terminando y yo quiero que nos compartas la gente, bueno, que quiera contactar a Georgia, hacerle preguntas. Georgia está dando, tiene un grupo de cantantes que están en línea, ¿verdad? Trabajando, que se llama Cantar Rolar. Cantar Rolar, el cuerpo de la voz, porque de eso se trata. Te voy a robar ese instrumento. Ese nombre te lo voy a robar para un taller. Porque... Te lo permito, te lo permito. Cosco da voz, todo dicho. Con ¿todo? Un, ¿no? Sí. Me encanta. Espérate, te iba a decir. Entonces, ¿a qué es cantar rolar? O sea, ¿cómo lo traduces? Cantar rolar. Mira, hay cantar y cantarolar. Cantarolar es cuando uno mira en el diccionario, porque cantarolar es como no es cantar, es como estoy cantarolando, pero en el diccionario
Dice, cantarolar es cantar feo. Ah. Sí, yo creo que en español diríamos canturrear, me parece. Como que estoy canturreando, ¿no? No estás algo así. Cantando, sí. Pero canturreando. Sí, dice, pero, y las dos palabras juntas, cantar. Ajá. Y rolar, que por acá, por, es el título de esa canción. Sí. Cantar y rolar, yo voy cantar. Cuá, 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 que esa que existe. Ah, es cantar y rolar. Ay, qué bueno. Entonces, cantar y rolar, estamos, que tiene todo que ver con todo eso que hacemos. Entonces, cantar y rolar son los laboratorios vocales que hacemos. Sí. Y, pero yo paso también la cosa de anatomía vocal, que es tan bien saber, o sea, no saber estudiarla, pero mirar la musculatura, cómo se interagen, de dónde va hasta dónde va, perceber, entender por qué que eso se abre, porque ahí uno puede usarse más conscientemente y ese es el cuerpo de la voz, que son las clases de anatomía vocal. Bueno, eso la gente, por ejemplo, de México puede hacerlo, lo puede tomar, o gente. ¿Sabes de qué? Sí, pero el fuso horario nos permite. Pero lo que yo estoy, porque el grupo es a las 10 de la mañana, tenemos el grupo de las 8 de la mañana y las 10 y media de la mañana en Brasil. Pero las clases de anatomía vocal las estoy grabando, tengo casi todo editado y ahí lo voy a poner en una plataforma de clases online. Ah, entonces, si bueno. La gente quiere, sí. Si la gente se interesa, ahí a ahí través de mi website pueden. Ahora les voy a mostrar tu website, nada más este último saludito. Dice, rolar es divertirse. Muy bien. Y dice Luisa Cantarolante. Interesantísimo el ejercicio del limón. Impresionante el poder del pensamiento o imágenes mentales en la emisión sonora. Es sí, verdad. Es verdad. Sí. Bueno, le voy a mostrar a la gente dónde te puede encontrar. Bueno, en Instagram. Pero que @alexander. Sí. Y luego su website es georgiadiaz.com. Y ahí seguramente vas a anunciar estas clases de anatomía vocal, ¿verdad? Sí, en un par de meses estaré en portugués, que es el mismo idioma, mi gente, la misma cosa, mas con un sotaque diferente, uh-huh. Distinto. Para pero después lo voy a hacer también en inglés, pero ese se va a demorar un poco más, es otro. Pero tú el mismo proyecto, pero traducido. Tu español estuvo muy bien, debo de felicitarte. ¿Te gustó mi portuñol? Hermoso tu portuñol. Bueno, Georgia, gracias por gracias a ti. Saudade de você, saudade de pegar, señor. Bueno, y gracias a todos los que estuvieron con su. Sí, a todos que yo no veo también a tanto tiempo. Último mensajito, qué linda y resonante la voz hablada de Georgia. ¿Será posible alguna frase cantada de algún voz favorito? Sí, nos vamos con una canción que pusimos un pedacito en la mitad. Y nos vamos con On the Ball. Adiós. Bueno, gracias, Georgia. Te quiero. Yo también, lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vecinos, vecinos. Chao, chao. Decía Xuxa. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Bye, 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 bye. Não venha querer me consolar. Agora não dá mais tempo.
Thank you.